Ok, en este tercer segmento de la entrevista con el señor Juan Carlos Loera, secretario del Exterior de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional en México, la esperanza de los mexicanos, nos vas a hablar, me decías, Juan Carlos, acerca de lo que vendría siendo la reactivación, el fortalecimiento de lo que vendría siendo Morena en Phoenix, Arizona, en su área metropolitana, no solamente en Phoenix, porque yo veo que hay gente en Glendale, en Mesa y en otras áreas del Valle del Sol, como le decimos aquí a la capital del estado del Gran Cañón, ¿verdad? Sí, mira, nosotros mañana vamos a estar en Los Ángeles, California, tomándole protesta alrededor de 7 comités de base. 7 comités de base de mexicanos en el exterior, que de una manera voluntaria, de una manera desinteresada, se suman a este gran proyecto de nación que viene encabezando el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estuvimos aquí en Phoenix hace alrededor de 2 años, la primera protesta que se hizo en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto a nivel internacional, bueno, y también nacional, fue el 1 de diciembre de 2012, cuando usurpó el puesto de presidente de la República. Y nosotros estuvimos aquí presentes en Phoenix, yo estoy personalmente como secretario mexicano en el exterior acompañando la protesta en el consulado de Phoenix. Y yo salí muy emocionado de la gran cantidad de gente que participó, la gran cantidad de hombres y mujeres libres y conscientes protestando por esta imposición. Después de ello, el comité de Phoenix, Arizona, pues fue de los primeros que se conformó de una manera oficial, de una manera ya más institucional. Y como te lo comentaba hace tiempo, ¿no? hace rato en esa entrevista, el proceso de obtener el registro compartido político fue sinceramente desgastante. Tener toda la cantidad de afiliaciones, no porque no hubiera gente que se quisiera afiliar, sino que realmente el trabajo proceso, duro. En un proceso sin recursos, ¿no? Un proceso en el que ninguno de los dirigentes recibimos un sueldo, un proceso en el que Morena no recibió ningún centavo oficial para obtener el registro, además de que teníamos que estar muy pendientes de la batalla que se tenía que estar dando en contra de las reformas estructurales, en contra del atraco que se ha venido gestando en contra de todos los mexicanos y todas las mexicanas con la aprobación de estas reformas, como la reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral, aunado pues a la organización de nuestro país, de la estructura de nuestro país, de los comités municipales, de los comités estatales, una tarea titánica que ya inmiscuyó a millones de mexicanos, pues bueno, de alguna manera a los comités como Phoenix, que está digamos, un poco ausente de este proceso precisamente por causa de que el mismo gobierno mexicano no les ha reconocido su ciudadanía mexicana por medio de un absurdo, ¿no? Que es como no darle su credencial de elector. Los excluye de este tipo de procesos, ¿no? Como el registro electoral. ¿Por qué? Porque no quedan inscritos de una manera oficial, según el INE o según el IFE, porque no tienen credencial de elector. Entonces, bueno, nosotros ahora con este cambio en la ley, ahora con este proceso electoral que se avecina, venimos a reforzar y venimos a seguir acompañando las movilizaciones, la lucha que hacen los compañeros, los paisanos de Morena aquí en Phoenix, e invitarlos también a que se sumen al gran ejército de mexicanos y mexicanas que estarán defendiendo el voto en las elecciones del 7 de junio del 2015, así como la promoción de mismo voto con sus familiares en México. Hay una gran emoción, una gran expectativa por esta primera participación de Morena en elecciones. Este 2015 podremos tener una gran bancada de diputados y diputadas de Morena para derrumbar el régimen que se vino sustentando en las reformas
estructurales y también desde luego en la corrupción y en la impunidad. Entonces estaremos elaborando un plan de trabajo, un plan de acción para promover el voto de los mexicanos y mexicanas, parientes y amigos de los migrantes mexicanos. Bien, pues muy interesante también esto, pero antes de continuar, ya ampliado el tema acerca de las posibilidades que hay de votar para el 2018 y también casi la seguridad de que López Obrador encabezaría la candidatura por tercera ocasión por parte de ya el partido político que es Morena. ¿Qué le dirías tú a la gente, Juan Carlos, que todavía pues duda que se pueda dar el triunfo de don Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le dirías? Porque yo veo que crece mucho la inconformidad, las condiciones están mejor dadas. No hay duda de que ganó las primeras dos candidaturas, las primeras dos en el 2006 y en el 2012. O sea, esperamos que vuelva a ganar, pero que se tenga la capacidad para defender el sufragio en México. Sí. ¿Qué va a pasar? Sí, no, seguramente va a volver a ganar López Obrador en el 2018. El llamado que hacemos a los millones de mexicanos en el exterior es de que si 16 millones de votos no fueron suficientes ante esta estrategia del régimen de comprar millones y millones de votos a través de Monex, Soriana y todas esas triquiñuelas, la manera como lo podemos combatir es de que seamos mucho más millones, ¿sí? Hay una inconformidad muy latente, como tú bien lo puntualizas, no nada más en México, también a nivel internacional. Todo lo que está sucediendo en México, pues bueno, lo resumieron en muy pocas palabras hace unos días González Iñárritu, cuando ganó el Oscar, que había que rogar por tener el gobierno que merecemos los mexicanos. E incluso el Papa Francisco habló de la mexicanización, ¿sí? Fueron puntos que a nivel hizo un llamado a los argentinos a no caer en la mexicanización, y se refería obviamente pues a la corrupción y a la impunidad que existe en el país. Hay un creciente descontento, la gente ya no va a votar por el PRI, gente que en algún momento por necesidad, por ignorancia, entregó su voto a cambio de unas dádivas, seguramente ya no lo hará. Y seremos mucho más los millones de mexicanos que votaremos con Morena. Hoy tenemos la oportunidad, los mexicanos que vivimos en el exterior, de votar en el 2018. No la perdamos esa oportunidad. El llamado es a que se empadronen, que acuden a los consulados mexicanos a exigir su credencial de elector, a la de ya, porque el reglamento no establece fechas fatales, es nuestro derecho. Hay que presionar a los consulados mexicanos para que inicien el programa de credencialización, que todos los ciudadanos americanos, todos los ciudadanos mexicanos que tuvieron la ciudadanía americana, recuerden que no pierden la ciudadanía mexicana, también tienen el derecho a recibir su credencial de elector, al igual que sus hijos, al igual que sus hijas, que todos los mexicanos se empadronen, que todos los mexicanos en el exterior tengan su credencial de elector, porque únicamente a través del voto es como vamos a poder derrumbar este régimen excluyente que tanto daño nos ha causado como nación. Bien, pues nos queda un minuto ya para este segmento. Muchas gracias, Juan Carlos. Resumiendo, yo entiendo de que se tiene que trabajar para que los mexicanos que vivimos acá en los Estados Unidos también influyamos con los mexicanos en el interior, y que sea la votación en masa, de manera millonaria. Así es que muchas gracias por tu atención. Nuevamente, su servidor y amigo de siempre, Luis Lim, desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Saludamos también a todos esos simpatizantes de Morena y a todos los mexicanos de conciencia que están y estamos, ¿por qué no? Yo también me incluyo, luchando y con la esperanza de que México se transforme para una real democracia, justicia social y progreso para todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Luis. Gracias. Saludos a todos.